Hola, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Welcome to our webinar. Ya saben qué tema les tenemos preparado, ¿verdad? Vamos a tocar todo el tema de grados. This webinar is about graduation. Y miren lo que les tenemos preparado. Pero antes, déjame ver, Lauri, vamos a ver quiénes están conectados por ahí. Vamos a ver. Aquí me está saludando Astrid de Popayán. Está Yogi conectada, Lady de Villavicencio, vamos a ver quién más, Leida desde Curazao, está Trini como siempre, Guatemala está con nosotros, de Lucrecia. A ver, ¿quiénes más se están conectando para yo ir contándoles de esta maravilla de backing que hicimos hoy? O sea, hicimos un escenario. Lo que nos gusta de los webinars es que al lado siempre tenemos un escenario acá y otra cosa de lo que estamos montando para que tengan dos ideas en un solo lugar. Entonces, pensé que ibas a traducir esa parte, iba a dejar. Ok, entonces, a ver, aquí está Claudia de la Perla del Norte, vamos a ver a Liliana. Bueno, quiero contarles un poco sobre nuestro escenario. Miren este escenario de grado que hicimos. Voy a contarles el lado de la primera de la paleta de colores. Trabajamos una paleta espectacular, tradicional, haciendo la mezcla con moderna. Trabajamos el metal vino tinto. Trabajamos este dúo divino que lo que hicimos fue meter un cristal fucsia por fuera y metimos un fashion negro por dentro. Obviamente cortamos con este espectacular reflex dorado y el arena que no puede faltar para sacar y darle el brillo también. Ahí va Lau. Today we prepared this stage decor inspired in a graduation theme, a traditional with a mix of trendy modern, an organic arch in this color palette. Fashion white sand, reflex gold, metallic burgundy, and a double stuffed crystal fuchsia with fashion black on the inside. Y lo que hicimos fue un grupo de orgánicos y le colocamos los R5. Pero miren qué lindo. Sacamos nuestro globo de grado nuevo porque siempre vamos bajo la tendencia y marcándole lo mejor con los impresos. Esta belleza que dice feliz grado, que lo tenemos en reflex dorado y en reflex plata. And our printed reflex gold Feliz Grado, which we have in gold and in silver. Perfect for this celebration. Vamos a ver, está Sandra desde Madrid, buenos días desde Monterrey. Ok, ¿qué más hicimos? Miren lo que es unos añadir detalles. Añadimos un orgánico, nuestro impreso, esta línea espectacular de diamantes que es tanto femenino y masculino. Nuestra línea de triangulitos en dorado, la línea deluxe. O sea, un mix que tratamos de hacer genérico. Here we have some decorations and party supplies, like cups and napkins with diamond design. Also, we have here our golden plate with triangles and some golden cutlery and golden tray. We have candles. Tenemos también las velas, como dice Blau, y toda la parte de los cubiertos. Combined perfect. Aquí está Lizzie de Guatemala, un besote bien grande a toda nuestra fuerza de venta, Carmen Villera, a todos los que están conectados. Listo, ¿qué les parece si pasamos de esta paleta en tono vino tinto a ir a una paleta un poco más masculina, donde vamos a hacer una garland, donde vamos a trabajar la paleta con azules y vamos a mostrarle desde cero el montaje? Acompáñenme. Now that you see this color palette, we're going to work with our graduation garland in a different color palette, more masculine and with another touch of colors, also with blue. Listo, llegamos. Entonces, voy a trabajar la garland en cuartetos. Voy a trabajar R12 y R18. Ese va a ser el prototipo. Here we're going to work our graduation garland with references such as round 12 and round 18. Tengo unos double stuff donde es el satín perla por fuera, fashion blanco por dentro. Ya se lo dices, el satín plata, fashion blanco por dentro. Here we have some double stuff. We have satin pearl and fashion white, and also satin silver and fashion white. ¿Qué es lo que haces cuando colocas este blanco? Lo que hace es que te intensifica y oscurece un poco la tonalidad que estabas trabajando. Acuérdense que,
Aquí, yo para no maltratarme cuando estoy haciendo la pareja, cojo un cuello solamente. To tie in a better and effective way, we just tie with the first necks involved. Hago dos parejas y me van a ver trabajando cuarteto. Here we are making a cluster. Two pairs and then trying to have a cluster of four. Así voy a tener varios que ya Dolores me va a ayudar, pero hay uno que les quiero mostrar al lado. We previously worked these and we have a lot of clusters inflated already. Miren acá, un fashion azul. Reflex. Este cristal, ay, un fashion azul, ¿verdad? Un reflex azul y un cristal impreso feliz grado. Here we are making a double stuff. We have reflex blue on the inside. And we have infinity feliz grado y crystal clear. Esto es lo que hago para no maltratar mis deditos, pues solamente con un cuello. Lo voy a colocar a un lado. Me van a ver trabajando. Como siempre, mi bolsillo, mi cajita de tubitos. Voy a coger un fashion blanco, voy a poner este acá y vamos a hacer la garden. Trabajé 9, ¿verdad, Dolo? 9 cuartetos. Recuerden, R12. Y trabajé R18. Okay, we are gonna grab a 260. We're gonna release the air and tie. And we're gonna work in different clusters, different sizes. Here are an organic cluster. Y ref viene en Facebook. Okay, voy a poner acá. Miren que los estoy acomodando. Por eso le decía a Dolo, dame liso. Mira esta belleza. Look this beautiful cluster. Aquí lo que hicimos es usamos una R18 satín perla y le colocamos el fashion blanco por dentro y se ve divino. Here we have a cluster that has a round 18 in a double stuff balloon, satin pearl and fashion white. Miren que estoy acomodándolo a mi antojo. Look that here we are rearranging the balloons like we want to. Y ahorita los voy a terminar de arreglar. Estoy casi el último pedacito de tubito. Here we have a little leftover of 260. Nah, estoy casi terminando. Or if you need, you want to tie another. Or if you need more 260, you just grab a little piece and then you tie it to the first 260. Miren, me quedé sin tubito porque estoy colocando los más desordenados. Entonces lo que voy a hacer es, tenía un pedazo de arena, no pasa nada. ¿Qué es lo que normalmente trato? De que no tenga colores, o sea, no quiero ponerle un tubito rojo que se me vaya a ver en algún caso. ¿Me puedes repetir las referencias, por favor, del cuarteto? Claro que sí. Estamos trabajando en R12 y en R18. Ahorita le vamos a poner un toque diferente en otra referencia. Listo. Aquí tengo la garland. Vamos a mirarla cómo nos quedó. Vamos a ver cómo quedó nuestra garland. Let's see how our garland looks. Podemos subir un poco este para que nos quede como... We are modeling the balloons with our hands to give it a better shape. Espérense ahí. Mírenlo allá. ¿Cómo lo ven? Perdón que les dé la espalda. Lo primero que estoy viendo es cómo están quedando. Porque ya vamos a pasar al otro lado a colgarlo donde tengo las cortinas. Y les voy a mostrar también cómo monté las cortinas. The first thing is that we see how it looks. Then if you want to move our balloons, now we're going to move our garland and we're going to put it on the wall and we're going to put another touches here, like metallic curtains. Cojo mis cortinas. Ya tengo un lado listo. Mira esta otra encinta. Ok, voy a pasar al otro lado porque les voy a mostrar. Súper chévere. Y acuérdense que utilizamos todo. Así que voy a cortarlas por el tamaño que nosotros tenemos aquí. Ellas tienen 1 por 2 metros de largo, pero es muy largo para la cámara. Entonces, por eso me van a ver que voy a cortar todo lo que voy a cortar. Ustedes lo pueden hacer más largo, ponerlas más altas. Y lo que sobra, créeme que siempre lo que hago es que cortamos papelito. So we have here our curtain in approximately half 2 meters. From long and width, we have 1 meter. Now we're going to cut with our scissors and we're going to give it a shape. So let's see on the other side of our... Vámonos. Aquí que me va a cambiar de cámara. Space.
Me avisas cuando ya estemos. Listo. Miren lo que vamos a hacer. Y Dolo me va a ir ayudando. Ya yo tenía este aquí. Lo van a ver así y lo hice grande. Un segundito. Ok. Ya denme un segundo para que me vean en cámara. ¿Vuelvo acá? Ya lo van a acomodar entonces. Pues miren lo que voy a hacer. Voy a hacer esto. Lo abro y lo voy a pegar con cinta de enmascarar. ¿Cómo es que es en inglés esa? Masking tape. Con masking tape. O sea, esa es la que utilizo siempre porque no te traes las paredes, no pintas las paredes. Y tú a veces no sabes en los salones que te toca decorar qué tipo de paredes hay. Así que me encanta utilizar la de Tesa, la verdad. Es súper, súper buena, es fuerte y es de muy buena calidad. ¿Ok? Entonces, voy a pasarla. Miren esta azul divina. Y voy a cortarla. La voy a ir cortando así, haciéndole en tipo B. So we are gonna use here we're gonna work with our metallic curtain and we're gonna cut it in a V shape, like a V, a letter V. Okay. Me dice que cuando pase ya puedo pasar. We're gonna use also masking tape to paste it on the wall. Me dice cuando vean. Ya están viendo, perfecto. Miren esta maravilla. Lo van a ver aquí. Lo puse burdo, tú lo puedes poner más hacia atrás, pero necesito que ustedes lo vean. Esa es la parte más importante aquí. Entonces, Dolo, lo voy a poner encima. Dolo, me lo tienes ahí. So we're gonna put on top of the silver curtain with masking tape. We're gonna put it on top. Dolo is here. Pégatela en la mano, en la ropa. Masking tape. Ajá. Sí. Ok, ya la vemos sentado más. Quita las tijeras, que se la puedes cortar con la mano. A mí me gusta la... Estoy de espalda, témela ahí. Me gusta sobre todo esta porque la puedes cortar con la mano facilito. This paste, this masking tape is very easy to cut and you can cut it with the fingers. Miren lo que estoy haciendo, simplemente estoy colocando pedazos. Voy a cortarte otra. Here we're putting some little. Entonces yo simplemente la cortas así, es súper fácil. Ok, perfecto, Dolo. Listo. Miren, estoy preparando mi terreno, ¿verdad? Entonces voy a coger un tubito. Dolo acá, voy a coger un tubito 60. No me están viendo. Porque voy a hacer varias cositas. Entonces lo voy a tener aquí a un lado. Mira la primera que voy a hacer. Vamos a cortarla. Acuérdate que puedo usar más. Lo que pasa es que este es para el espacio que yo necesito. Entonces yo simplemente. Here we took the scissors and we're cutting in a V shape. We're cutting the left, the. Yo creo que te vas a tener que coger, Dolo. Miren, voy bajando. Depende de la forma que quieran. Aquí la trato de agarrar, pero no me deja para que Dolo no se me agache. Voy a ponerlo a un lado igual. Estoy haciéndole la B. Gracias, Dolo. Queda un pedazo, no pasa nada. Miren esta. Le vas dando la forma y después, como siempre les digo en los globos, vas como peinándola. Listo. Then we're like modeling and dale, cutting. Ponla hacia ese lado. For the V shape. Y miren lo que vamos a hacer ahora. Voy a ponerlo acá. ¿Qué hago con eso que me queda? Yo lo corto en pedacito y después lo puedes usar para rellenar los globos. Vamos a hacer... The leftover of the curtain, you can use it as confetti to fill up the crystal balloons. Yes. Entonces, voy a coger y voy a ver cómo me agarro de este punto y de este punto voy a hacer un tercer punto. Y a eso tú puedes conectarte cuando no tienes de dónde perfectamente. So here we're making a third point where we can grab and use it to hold the garland. Todo lo que me va pasando. Hice un nudo. Me voy a poner debajo del nudo. We make a little knot here and we're going to be beneath the knot and we're going to put some masking tape. Está preguntando algo, que vean. Then we're going to put more other two pieces. Mírenme acá. Este va a ser mi punto de conexión. Ojo, me van a ver que voy a entrelazar así. Yo no voy a coger esto e irme hasta acá porque se me va a venir sin... Obviamente ya es demasiado. Me tocará ponerle otro tubito. So here we have our garland.
Miren lo que vamos a hacer. Dolo me la tiene ahí. Ah, se vinieron los... Dolo, we're going to take our 260. Pau, muéstralo, que lo estiraste, perfecto. Dolo, la estás abriendo mucho, tenla ahí. Si quieres, amárrala de ese lado. Estiré el tubito y lo entrelacé. Miren lo que voy a hacer so acá. So we stretch the 260 and we wrap it around the balloon. Ok, vamos a verla. ¿Cómo la ven? Quedó. ¿Listo? No le va a pasar nada. Ahí te va a quedar divina sin ningún problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tú dices, listo, ya tengo mi garland, tengo mi decoración, acá está el personaje, todo. Y miren qué fácil. Hice 9 cuartetos, pero como lo trabajé en R12 y lo trabajé en R18, te da volumen. Normalmente, y ahora lo traduces, las R18, si es algo tan pequeño, las meto directamente en la figura. Y ya yo sé cómo, dónde acomodarlas, ¿ok? Pero en el tema de los tríos, vamos a ponerlos aparte. So here we have our garland. Look that we just used 9 clusters of 4. Since we are using round 12 and round 18, it gives a bigger and a large visual. So here we have clusters of 3 in round 5 silver to give some details to the garland. Acuérdense que lo que hago es que son diferentes tamaños las R5 y las agarro con tubito. Es súper elástico para poder moverte a través del garland sin ningún problema. Y miren que, bueno, todo depende de cómo lo quieras trabajar y puedes trabajar con la escalera y toda la altura que necesites. We use here the clusters of 3 tied with little pieces of 260. So we can move and rearrange the clusters on the position that we want. Y además que el tubito, me van a ver hablando así, el tubito te permite moverte por todos lados y acomodarlo. Aquí tengo estos, acá tengo otros, entonces quiero como mi punto focal acá, miro que no me quede ningún, me dicen si se ve algo. Por ejemplo, acá acabo de ver mi cabello. Lo quito. Y ponemos hacia este lado. Y ahora me pasas los impresos. Voy a rodarme. ¿Aquí me ven? ¿Me ven lo que estoy haciendo si lo hago así? Sí. Sí, te ve, Pau. Here we're putting another clusters of 3. Miren lo que estoy haciendo. Miren el movimiento que me permite trabajar con el tubito. A mí me gusta entrelazarlo y ajustarlo. O sea, es decir, lo paso. Y así ya yo le puedo dar el movimiento donde lo quiero trabajar. Dicen que es fácil y rápido. Look how easy and fast it looks. Ok, nos están preguntando con qué lo trabajamos. Cuartetos, tengo 9 cuartetos entre R12 y R18. Tríos de R5, acuérdense que todo queda grabado. O sea, esa es la maravilla. Que nos queda en YouTube, nos va a quedar en Facebook y nos queda en Instagram. Remember that we work 9 clusters of 4. It references round 12 and round 18. Also, clusters of 3 in round 5. Remember, this is going to be safe in our social media. Además, miren esta belleza. Lou. Tengo el impreso de grado en Reflex Plata. Le puse un trío y un pedazo de tubito para que haga lo mismo. ¿Se acuerdan que por eso tenemos nuestro, cómo le dicen a esto, nuestro bag de leftovers para poder trabajar todo el tiempo? Here we have our silver Feliz Grado in Reflex. We tied it to a cluster of 3 in round 5 and a little piece of 260 to put it on top of the garland. Mírenlo ahí. Ahí está perfecto. Perfecto. Ellas me están ayudando a ver que quede hacia el frente. Este de azul lo voy a poner en el centro. Ese, cuéntales que es un dúo. Este fue el dúo que les mostré, que tiene cristal por fuera y reflex azul por dentro. ¿Así? ¿Lo puedo subir? Ahí está perfecto. Ok, aquí sí. Lo ven. Remember that this one is a double stuff. It has reflex blue on the inside and also a crystal clear in infinity grado feliz día. Feliz grado. Lau, ¿estás preguntando algo por Instagram o por alguno? Claro, dime hacia dónde, dígame hacia dónde lo pongo. Las referencias, pero las acabamos de decir. Ajá. Y recuerden. ¿Ahí está bien? Sí. Ok. No, un poquito más paradito. Paradito. Eso, así. Ok. Mejor. Mucho mejor.
Perfecto. Listo. Vamos a poner el tercero. Puedes poner tantos impresos como gustes. Aquí la parte chévere es que, míralo, ya le da como vida y le da significado al garland o a la decoración que estás usando. Entonces, miren que fue a propósito, como que plata, el que tiene azul, y acá vamos a poner otro con plata. Y aquí puedo jugar para que me ayuden a levantar un poco. Mírenlo ahí. ¿Cómo lo ven? Perfecto. ¿Ok? ¿Cómo les parece? Ya ahí nos ven. ¿Ok? Look at our garland. Alcanzan a verlo todo. ¿Qué más nos están preguntando? Ok, diles que sí. Queda guardado las referencias. Todo lo van a saber. Miren qué lindo este. ¿Qué puedes hacer? Yo puedo hacer en una más grande, para una mesa, colocar la mesa principal, puedo hacer la parte de dulces, puedo hacerlo en casa, donde ustedes quieran, en un restaurante. ¿Se acuerdan que los restaurantes a veces nos ponen problemas para trabajar? Entonces, esto es fácil y es masking tape, o sea, es cinta de enmascarar. Tú puedes ir, hey, ven acá, señor, mire, eso no se lo trae la pintura y no estás usando nada descabellado. Qué divino que en una mesa esa de restaurante no solamente me pongan un bouquet, sino que también me hagan este escenario. Fácil. Rápido y además que no necesitas grandes implementos y de seguro no te van a poner problemas para trabajar en el sitio. Este bouquet también me gusta, que se los quería mostrar. No, es que definitivamente de grado hay de todo. Miren este. Los gorritos de grado en azul metal, también los tenemos en metal dorado. Y este que dice felicidades, tanto en metal dorado como en satín plata. Here we have metallic gold and silver, satin silver, felicidades, and our metallic blue. Ok, entonces, recuerden que va a quedar grabado. Recuerden que pueden ingresar a www.sempertex.com/cursos para saber todos los nuestros cursos. Le falta un toque, Pau. Le falta un toque, no me acordaba. Wow, no puede faltar. Miren esta. Vamos a ponerlo acá a un lado. Siempre estamos pensando qué ponemos que sea diferente. Este es súper sencillo y a nosotros nos encanta. Las serpentinas no siempre tienen que ir en la mesa. Si no, tienes la tijerita cerca, hacemos esta. Regálame un poquito. Esto es serpentina simplemente. Además que las de nosotros son gruesas, son en verdad que se ven divinas porque no es como que cualquier papelito por ahí puesto. Here we're adding some details in our serpentine. Metallic, gold and silver. It's combined color, combined two colors. Este combina los dos colores. Mira que el toque es divino porque tú dices, bueno, pero estoy trabajando en plata y tengo, es un toque tan mínimo que no te vas a dar cuenta y genera brillo a lo que estás trabajando. Vamos a poner acá. We're gonna put it in both sides. Voy a quitar esta parte. Dale un poquito de tijera. And it's easy to cut as well. Ahí quedó bien. Sí, ustedes que lo ven. Más metidita esa parte. ¿Cuál? ¿Hacia atrás o esta? Es ahí, sí. Listo. Se ve bien, perfecto. Nuestras serpentinas. Les dan perfecto para hacer todas las decoraciones. Las puedes poner, a nosotros nos gusta también y lo pones alrededor de los árboles o de los orgánicos que vayas a hacer y te da un toque lindo a tus decoraciones. Bueno, entonces, espero que disfruten. Haciendo estos trabajos y compartiéndolos con nosotros, no se les olvide. También me han preguntado en nuestro programa de reconocimiento del Master Balloon Professional. Y acuérdense que todo está en nuestra página web, www.sempertex.com/mbp. Remember our Master Balloon Professional. You can find more information on our virtual platform. Remember, join us. Listo, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Bye bye. See you next time.